Power Ranger SEO. Power Ranger SEO. Hoy les ofrecemos adiós al Gold Ranger. Muchachos, eso es todo. Gracias. Muy bien, es todo. ¿No debería estar aquí? Sí, no acostumbra faltar. Ahí está Emily. Tal vez ella sepa algo de Jason. Hola, ¿han visto a Jason? Iba a enseñarme algo sobre artes marciales después de clase. Estará aquí en cualquier momento. ¿Le dicen que estaré con Ernie? Sí. No hay problema. Gracias. Parece que no se rinden. Ojalá funcionara mi comunicador. Muy bien. Ya casi llego. No es la clase de ejercicio que tenía pensado realizar. ¡Eso es inútil! ¡Sigue agotándote! Papi, hay algo que no entiendo. ¿Por qué no dejas que los Cogs acaben con él y terminas con todo esto? El Gold Ranger pierde sus poderes de todas formas. Esto nos da la oportunidad de obtenerlos para nuestro propio y maléfico fin. Cuando tengamos el control de sus poderes, nadie podrá detenernos. Lo que me faltaba, ustedes. Vaya, Gold Ranger. Parece que te encuentras entre la espada y la pared. No es precisamente el momento para pasar por una crisis de identidad. En lo personal, diría que te ves mejor de rojo. ¡Diegos! ¿Ustedes qué creen? Es solo cuestión de tiempo para que los poderes de Gold Ranger sean nuestros. ¡No mientras yo pueda evitarlo! ¡Al fin, Seri! ¡Mi plan dará sus frutos! Oh, uno, dos, no sé. ¡Tommy Adams! Hola, ¿qué tal? ¿Han visto a Jason? Creí que estarían dando clases. Igual nosotros, pero no llegó y no responde su comunicador. ¿Creen que tenga algo que ver con los poderes del Gold Ranger? Espero que no. Ojalá que no sea por eso. ¡Recuerda, Seri! ¡No podemos dejar que Mondo se acerque al Gold Ranger! ¡Oye, sonrisa de estaño! ¡Busca tu propia fiesta! ¡Esta es nuestra! ¡Buen intento! Esta podría ser mi oportunidad. Vaya, vaya, Rita y Seth me preguntaba cuánto tardarían en hacer un papel tan ridículo como este. ¡Escucha, cerebro de hojalata! Antes te considerábamos peligroso, pero ahora te has convertido en un chiste intergaláctico. ¡Cállate, bruja de pacotilla! ¡Diegos, al ataque! ¡Destrúyanlos! ¡Cogs, ataque! ¡Cuidaron de mí! ¡Somos detectives! Sí, detectives, haciendo el aseo. El detective Stone no confía en nosotros para darnos un caso interesante. Tienes razón. Seguro que si nos conseguimos un caso difícil, empezará a respetarnos. Sí, debe haber alguien por ahí que aprecie nuestro talento. ¡Oh,
Oye, mira, algún niño perdió su globo. ¡Es mío! ¿Qué es eso? Una nota. Pues léela, ¿qué estás esperando? Aquí dice, los veré en la banca más al norte del parque de Angel Grove a las 16 horas. No lleguen tarde. ¡Ica! ¿Qué es Ica? No lo sé, pero debe ser alguien que no sabe nada del tiempo. Solo hay 12 horas en el reloj. Es tiempo militar, bobo. Quien envió esta nota quiere que lo veamos a las 4 p.m. en el parque. ¿Crees que debamos ir? Algo está mal. Lo presiento. Jason, ¿estás bien? Sí. Tony, ¿qué pasa? No lo sé. Atrás, atrás, denle aire. Llamaré a una ambulancia. No. No, estoy bien, Ernie. Ernie tiene razón, Jason. Sí, tienes razón. Lo ayudaremos. Vamos, viejo. Veremos que recibas ayuda enseguida. Vámonos. Está bien. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Fue muy productivo! ¿Qué pasó aquí? Tenían una fiesta y no nos invitaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mira, Seth! ¡Tomemos las cosas en serio! Ya que no cabemos los dos en la galaxia, ¡tú vete! ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Venga, vamos todos. No hagamos que se pierda un minuto más del valioso tiempo del rey. ¡Vamos! ¡Vamos! Sabía que entenderías así las cosas. ¡Esto no ha terminado! ¡Tú lo has dicho! Listo, Alfa. Oigan, estoy bien. Tú tranquilízate. Deja que Alfa te revise. Ya está el analizador de energía, Alfa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojalá Billy estuviera aquí! Más bien, Alfa. Inicie el análisis. ¿Transmitiéndose toda la información, Sorbón? Esto no se ve bien. Mucho temo que sea tal como lo sospechamos. Jason pierde los poderes del Gold Ranger. Y junto con ellos, su propia fuerza vital. Sordon, tenemos que llamar a Trey para que recupere su poder. Antes de que sea tarde. Estoy de acuerdo, Tommy. Alpha, inicia contacto con Triforia de inmediato. ¡Ay! ¿Acaso perdiste la poca inteligencia que te quedaba? ¿Qué te pasa, mi brujita? ¿Estás enfadada porque me alejé del reino? ¡Sí! Confiesa que hiciste con el verdadero Zed. ¡Retira tus huesudas manos! ¿Cuándo han visto que yo me rinda? Tengo un plan, bobos. Pronto nos desharemos de ese petulante y metálico bribón y de toda su familia. Su Alteza, detectamos una transmisión dirigida hacia el planeta Triforia. ¡Deben ser esos imberbes! Sabía que pretenderían comunicarse con Trey. Si regresa y reclama el poder del Gold Ranger, lo perderemos para siempre. ¡Eso no debe pasar! ¿Y qué vas a hacer, papi? ¡Clank, activa los detectores de alarma láser para saber de su llegada! Sordon, ¿crees que Trey haya podido reunir sus tres formas en una? Por el momento, Tommy, aún no lo sabemos. Sordon, de no ser así, no va a poder recibir el poder de Jason. Estoy muy quieto. ¿Se encuentra bien? Descuiden, Rangers. Por ahora solo descansa. La lucha por mantener el balance entre los poderes del Gold Ranger y las fuerzas del universo puede ser extenuante por una forma humana. Vine en cuanto recibí su mensaje, Rangers. Por desgracia, no he podido restablecer mi forma unificada necesaria para obtener los poderes del Gold Ranger. Sordon, ¿podemos hacer algo para ayudar a Trey? Solo hay una posibilidad que yo sepa, pero resulta muy difícil. ¿Cuál es, Sordon? Se usa un rayo de unificación interplanetaria para crear un flujo de energía positiva entre los planetas Triforia, Aquitar y la Tierra. El rayo debe reflejarse en los otros dos planetas en un punto específico de sus órbitas y regresar a la Tierra con una precisión exacta. ¿Y no hay efectos secundarios? Es un riesgo que no puede evitarse. La alineación de los tres planetas solo dura un instante. Si el rayo golpea la Tierra sin dar primero en el bastón dorado en el momento preciso, Jason y los Trey podrían ser destruidos. Sordon, como están las cosas, no creo que haya alternativa. Debemos hacer lo necesario para salvar a Jason y restablecer mis poderes. Debemos hacerlo por Jason. Ya fijé las coordenadas donde caerá el rayo. Alpha les dará un mapa.
El sitio se encuentra en el extremo noroeste del desierto de Angel Grove. Bulky, ¿por qué estamos disfrazados? Eugenia, somos detectives. No sabemos por qué usamos disfraces. Solo lo hacemos. Sí. Un excelente disfraz, caballeros. ¿Cómo lo supo? Ese es mi trabajo. Permítanme presentarme. Soy el inspector Cousteau. Ninguna relación. Fui enviado hasta aquí a reclutar detectives para una misión en las costas de Francia. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta qué? Costa de Francia. Nosotros conocemos a dos detectives. ¿Ah, sí? Skull, puede ser nuestra oportunidad. Nos está ofreciendo un trabajo, ¿no ves? Podemos demostrar lo que somos al detective Stone. Veo que vamos a seguir con esto, Bulky. ¿Y es? ¿Qué debemos hacer? Si deciden aceptar, les haré saber su misión antes de que termine el día. Para mañana, a esta hora, estarán en las calles de París. Lo aceptamos. Debe ser adelante, pasando ese risco. ¿Cómo te sientes? Bien, olvídense de mí. Los Rangers activaron la alarma del sector Beta. ¡Excelente! Sabía que solo había que esperar. Clan Teten los envía todo un ejército si es necesario. Muchachos, miren. Vamos. ¡Quadrafighters! ¡Corran! Jason, necesitamos el bastón del Gold Ranger. No sé si tenga suficiente energía. Inténtalo de nuevo. El rayo no funcionará sin él. Tres, tomen su posición en el triángulo. Enseguida. Nosotros lo cuidaremos. ¡Porfosis, amigos! ¡Power Ranger SEO! Zurdon dijo que necesitaban ayuda. Lamento que hayas tenido que dejar tu torneo. Descuide, viejo. Está bien. Los tres planetas están alineados. Prepárate para disparar el rayo. Pero los Rangers están rodeados de Cox. Podrían interferir. No hay otra salida. Dispara el rayo ya. Nuestra única posibilidad se cierra. ¡Al fin! ¡Se unieron! Sí. Mis poderes están plenamente restablecidos. Amigos, resultó. Muy bien, Jason. Mi bastón. Ahora podré ayudar. Estoy unido de nuevo y todo gracias a ustedes. Fue un placer, Trey. ¡Vamos a acabar con ellos! Sí. Amigos, aumentan los problemas.
Power Rangers lamentarán el día en que se cruzaron por mi camino. ¿Cómo si no lo lamentáramos? ¡Es hora de regresar a estos sujetos a su tamaño! ¡Llamemos a los Zords! ¡Sí! No hay tiempo para eso. Como dicen en la Tierra, es mejor enfrentar el fuego con fuego. ¡Unan sus manos conmigo! Concentren su poder hacia los demás. ¡Poder de Triforia, hazlos crecer! ¡No! Por eso querría el poder del Gold Ranger. ¡Paga arrancarlo por habérmelo negado! ¡No! ¡Con ganas ustedes pueden! ¿Cuándo vas a decirnos de qué se trata tu plan? ¡A paso que va esto! Los Rangers y mundo se destruirán entre sí y ya no necesitaremos de mi plan. ¡Sí! Se acabó el juego y yo gano. Todavía no. ¡Listo, Trey! ¡No! ¡Sí! Muy bien, Rangers, acaba con todo eso. Muy bien, amigos. Lo logramos juntos, hermano. ¿Pero qué están diciendo? Que renunciamos, señor. Tenemos otra oferta. ¿Quién en su sano juicio les ofrecería trabajo a ustedes? ¿Aparte de usted? Les diré algo y no lo olviden. Si salen por esa puerta, no se molesten en volver. Y no me importa cuánto supliquen o cuánto me lo pidan. Si se van, se acabó. Fue un placer trabajar con usted. Vamos, Skull. El mundo de intrigas internacionales nos espera. Ya volverán. ¡Auch! Ahí, perro, no me derrotaron y tú no me ayudaste mucho, Seth. Pudiste hacerlo. Pero después de ver tu impresionante demostración de poder, comprendí que no estamos a tu nivel. Sí, tú no estás a nuestra altura. Solo que antes de irnos pasamos a dejarte un pequeño obsequio. Considérenlo una oferta de paz. ¡Qué justo! ¡Un regalo! ¡Ahora a correr! Sí, tenemos que irnos. ¡Y buena suerte! ¡Ya nos veremos luego! ¡Saludos a la familia! ¡Vamos! ¡Date prisa, Seth! ¡No es tan malo después de todo! ¿Viste cómo estalló de gusto el joven Sprocket con el regalo? ¡Ya volvimos! Oigan, vuelvan aquí. ¿Por qué me dan esta clase de regalos? Este no es el fin del Rey Mondo y el Imperio de las Máquinas. Hola, ¿qué pasa? No mucho. Jason, sé cómo te sientes. Es difícil perder los poderes. Sí, lo es. ¿Y qué planes tienes? Ah, bueno, algo es seguro. Voy a tener mucho tiempo libre. Sí. Pero pase lo que pase, seremos amigos. Lo sé. Y las cosas no están tan mal. Eso es cierto. Esto podría ser peor. Nos veremos. Sí, claro. Hola, jovencita. Hola.
¿Está bien, Jason? Sí, sobrevivirá. La vida es algo más que salvar al mundo. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Qué le dijo qué? No debería... Cuidado, señora. Jason, cuando dijo que... Y luego él, está bien, otra vez. Sí. Oh. ¡Troy! ¿Dijo qué? Uy, Bulk. Uy, Bulk. ¿Ya lo viste?